campeón de Guapa Televisión. Este Guapa siempre está caliente. Este Guapa Televisión. Yo me alegro que ahí me votaron de allí. Porque si no hubiera estado mezclado, entonces revoluca allí. Óigame. Director de televisión de Guapa Televisión dando vueltas en el área de Caimito. Voy. Nombre. Nombre. Pocho Pérez. ¿Viste, Pocho? Es que yo soy tremendo. Yo soy el muchacho del momento. Yo con nombres y apellidos. Parece que Pocho quiere sembrar o comprarse una finquita o talar una finquita en el área de Caimito. ¿Ustedes me entienden? Y él da unas vueltas, vueltas y vueltas. Tiene ahora Guille de, ¿cómo se dice eso? De veleta. Da muchas vueltas. Pocho Pérez, te estoy velando. Yo sé que ahí te encantan las mujeres, pero esa señora, mira, es millonaria. ¿Sabes? Y tú quieres salir de pobre. En el área de Caimito, director de televisión, nombre Pocho Pérez. Dando vueltas, sube la montaña y baja la montaña. Y sube la montaña y baja la montaña. Y ahora vamos. ¿Otro más? ¿Quieren otro chisme? Voy, si yo mío. ¡Ay, eso es lo mío! Mire, agárrense bien. En una tienda de Plaza Las Américas, voy con el nombre de la tienda y todo, vamos. Kini. Calzado Kini, en el primer nivel. Allí, un poquito más arriba de Pepe. Donde de los Mahones, allí. Hay un vendedor bello. ¡Uy! ¡Qué hombre precioso, Dios mío! ¿Por qué tú los haces tan bellos? ¿Para castigarme? Bien, aquel hombre es un encanto, es un Edén. Oigan. Y la gente va a Plaza de las Américas, ¿sabe a qué? A comprar zapatos. ¡Embuste! Hacen fila las mujeres y los patos y todo el mundo allá en aquella tienda a mirar a aquel hombre. Se parece a un empleado que tenemos aquí en el Canal 13, que está en Master Control ahora, que es nuevo. Idéntico. Tiene un parecido con él. Idéntico. El nombre del empleado no lo voy a decir porque lo caliento, ustedes me entienden. Pero les puedo decir que allí en esa plaza, en el jardín de Plaza Las Américas, allí va todo el mundo. Bueno, mi amiga,